buenas tardes. Continuamos aquí con las transmisiones en DGES TV y es el turno de la Escuela Secundaria Técnica número 38. Vienen con toda la actitud del mundo para aquí, para el programa, perdón, para presentarnos y platicarnos acerca de sus mascotas, ¿verdad? Sí. Pero antes vamos a presentarnos, empezamos por este lado de las chicas. Hola, yo soy Alejandra. Hola, yo soy Ana. ¿Tú con el micro? Yo soy Tania. Yo soy Fernanda. Y yo soy Dylan. Ah, tú te llamas como mi sobrino. Muy bien. Ok, muchachos, pues a ver, platíquenos, ¿por qué escogieron hablar acerca de las mascotas? ¿Qué tienen de interesante sus mascotas? ¿Quién quiere empezar a presentarme a su mascota? Tú. Bueno, está muy bien. Bueno, mi mascota, bueno, tengo dos, que es un perro. A ver, hacia la cámara para que las vean. Es un perro y un cuyo. Que mi perro se llama Rufis y mi cuyo se llama Ivy. No las muevan para que las vea la cámara y todos. ¿Tu perro se llama qué? Rufis. Rufis, ¿por qué le pusiste Rufis? Porque hay una película que se llama ¿Qué pasó ayer? Y ese nombre Entonces, ok, muy bien. Así lo puse. Ok, muy original tú. ¿Y tu cuyo? Mi cuyo se llama Ivy. Ivy, ¿por qué Ivy? Ivy. Ivy. Le puse así por el nombre de un Pokémon. Ah, muy bien. ¿Sientes que es como un Pokémon? Sí, está bonito. Y, ¿y por qué tener un cuyo de mascota? Ah, pues es que al principio yo quería un perro, pero mi mamá nunca me dejaba. Entonces, era como que... Te dijo algo chiquito, hijo. Ajá, yo le dije, ah, pues quiero un hurón. Y me no, esos no me gustan. Entonces, decidí por un cuyo y pues aquí estoy con un cuyo. Ah, ok. ¿Cuánto tiempo tienes con tu cuyo? 3 años. ¿Y con tu perro? Un año. Un año. ¿Y cuántos años tiene tu perro? Igual tiene un año. ¿Sí? Ah, ok, muy bien. ¿Y tu cuyo también? Mi cuyo tiene, 3 años y medio. 3 años y medio, muy bien. Sí. ¿Y cuál es tu preferido? Ay, porque siempre hay uno que no... Ay, que no. Decimos así como que... Ah, pues así bonito. Yo digo que mi cuyo. No, tu cuyo. Es el que más quieres. Sí. Qué grosero. Muy bien. ¿Quién sigue? Tú. Yo tengo un schnauzer miniatura, se llama Rocco. Ajá. Rocco. Le puse así pues porque tenía mi primo que... A ver, hacia la cámara, presiona. Tenía así un perrito que se llamaba Rocky y pues le cambié la I por AO, nada más. O sea, ¿te gustaba el nombre del perrito de tu prima? Sí, solo que se lo cambié a Rocco. Le iba a poner, Cosmo. Ah. Porque me gusta ver las estrellas a veces y luego ver las estrellas fugaces. Yo también tengo un schnauzer, son bien bonitos. Sí, no sé. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tienes con tu perro? ¿Cuatro años? Sí. ¿Y qué te gusta más de él? Que es muy fiel y cariñoso. ¿Sí? Sí. Cuando estás triste, va y te abraza y te va de besitos. Sí. Se acuesta conmigo. Ah, tú muy bien. Sí. ¿De este lado? Bueno, yo tengo 2 perros. A ver, pero presúmelos. Bueno, estos son mis 2 perritos. ¿Sí se ven? Sí. ¿Cómo se llama el blanco? El blanco se llama Toribio. ¿Qué? Y el morenito se llama Terry Junior. Okay, es que ¿qué razas son? Uno es labrador y el otro es boxer. Okay. Oye, ¿sí es cierto que los boxers son agresivos? No. ¿No? ¿Sí bueno, es muy lindo? Un perro con perro sí, pero... Cuando lo sacas a pasear no es... con otros perros, pero ¿sí? lo calmamos. Okay, muy bien. ¿Y cuántos años tienen? Thor tiene 1 y, Thor. Y okay. Junior tiene, creo que igual 1, sí, okay. No me acuerdo. O sea, no tienen mucho. No. ¿Y por qué quisiste tener 2 perritos? Ay, es que me encantan los perros, son muy cariñosos. ¿Y por qué de esa raza? Son buena compañía. Labrador dicen que es muy fiel y ajá. Pues como a mi familia le encantan los boxers, pues me quisieron comprar un boxer. Ajá. ¿Y los tuviste así desde chiquititos? ¿Te los trajeron? Ay, bueno, no tan chiquitos tampoco. Exacto. Porque sí, son muy grandes. Es que el mío sí era una pequeñez así. Ok, muy bien. ¿Y ahí traes algo bien raro? Tengo una víbora. Se llama Romina. Ok, ¿y cómo sabes que es mujer? La llevamos con un veterinario. Ah, ¿y cómo fue la diferencia? ¿Qué te dijo? ¿Qué tenía de diferente que el hombre? ¿O cómo poder descubrir que era hembra y macho? Es que abajo en la parte de... ¿Su panza? Ajá.
tienen como... Ay, ¿cómo diré? ¿Manchitas, escamas? Ajá, como escamas. Y pues... ¿Diferentes? Ajá, ah, son okay. Muy diferentes a los de los machos. ¿Y por qué quisiste tener una serpiente? Bueno, es que nos llama la atención así los animales. Y... Oye, ¿no te da cosa agarrarla? No tiene veneno ni nada. ¿Y no se siente así raro? Pues una vez se me enredé en el cuello. Pero no me hizo nada. No inventes. ¿Y no se te ha escapado? No, luego la dejamos en el sillón. Pero pues sí la vigilamos. ¿Y cuando van tus amigos o así gente nueva, qué te dicen de tu víbora? Lo primero que me dicen es, ¿no muerde? Ay, sí, pues sí. ¿Qué más? ¿La puedo agarrar? No, yo no te diría eso. No, nadie me dice no, eso. No, es que hecho. No. Sí está muy feo. Bueno, ¿y qué más? Come ratones. ¿De ratones blanquitos, de esos chiquitos? ¿Cuánto se come? Mes. ¿Dos al mes? O sea, ¿puede dejar de comer un mes? ¿O cómo? No, sí tiene que comer dos al mes porque como que se altera. No sé, como que la víbora se pone rara. ¿Y tú se lo das así? ¿Se lo enseñas así o cómo? No, se los echo. ¿O se lo dejas? Ajá. Y bueno, unas amigas han visto cómo se los comen y lloran. Pues sí, porque matan ratones. Sí. Bueno, está bien. Y por ahí tienes, dice la productora, ¿lloran las niñas o los ratones? Los dos. Ok. Tengo una tortuga que se llama Zeus. A ver, ponla hacia la cámara. Es muy rara. ¿Por qué? Siempre me sigue. Bueno, como que... ¿Eres grande o chiquita? Ya está un poco grande. Sí. Ah, ok. Sí. Siempre sigue mi dedo y lo quiere morder. ¿Y la compraste o te la encontraste? No, me la regalaron. ¿Ah, sí? Yo tenía una... Les voy a contar la historia de mi tortuga. Era chiquitita de esas, ¿no? Entonces mi mamá siempre me decía, pues, sácala, que le dé tantito el sol, no seas ingrata, ¿no? Bueno, un día de estos, pues, la saqué y se me olvidó. Entonces se quemó. Sí, ya cuando me acordé de mi tortuga, pues ya estaba toda tiesa. Y de ahí dije, yo no sirvo para estas mascotas, ¿no? Entonces de ahí dije, no, pues mejor un perrito. Ellos por lo menos si se me olvidan, pues ladran, ¿no? Sí, esa es la triste historia de mi tortuga. Bueno, está bien. ¿Y qué otra cosa nos traes? Y tengo un cuyo. Ajá. Se llama Pichas. ¿Por qué Pichas? Es que, bueno, sí. Bueno, ¿ni Pichas ni Cachas? Ok, muy bien. A ver, pero enséñalo, ese no lo vimos. Es que no se ve muy bien, pero ahí se ve. Mira, sí se ve. ¿Y qué tal? ¿Cómo te llevas con Pichas? Muy bien, es muy juguetón. ¿Sí? Bueno, saltan mucho. ¿Ah, sí? Cuando juegan. Bueno, este sí. ¿Y los tienen en jaulitas o...? Yo lo tengo en una pecera grande. ¿Y tú? Con el micro, a ver. ¿En una pecera? Ah, ¿también? Uh-huh. ¿No es como enjaulados, como los hamsters? No, tenía mi cuyito en jaula, pero le lastimaba sus patitas. Ah, pobrecito, ay, mi cuyito. Ok, muy bien. A ver, platícame más de tu cuyo. ¿Qué come? ¿Qué le gusta? Yo le doy lechuga, porque la zanahoria les inflama. Ok. Bueno, eso me dijeron, ¿no? Y le compré un alimento, pero no le gusta. ¿No le funcionó? Nada más chilla por lechuga. Ok. ¿Y entre sus animales te llevan bien? O sea, tus perros, tu cuyo. Nada más entre mis perros. ¿Son los le únicos? Le ladran a mis otros animales. Bueno, ¿y le has puesto la víbora a tus perros? Sí. Sí, pero... ¿Y qué hace? Bueno, Thor se espanta. ¿Ah, sí? El güerito. Ajá. Junior como que la quiere morder. Ajá. ¿Y a tu cuyo? No, ese se lo come, no, ese se lo come. Ese echa a correr y ya. Sí, no. Muy bien. Pues de este lado, a ver. Pues yo tengo dos perros. Ok. Uno se llama Boger. ¿Quién es Boger? ¿De arriba o de abajo? Son los dos. Ah, ok. Pues es que a lo mejor son igualitos. Pues tiene un año y medio, casi para cumplir el año con 6 meses. Ah. Pues es muy tierno. Ahora que llegó su nueva pareja, que se llama Candy, okay. Ya es como que más protector, ya no se deja cargar tanto, pero pues es muy cariñoso, cuando estás triste va y se pone en la cama y como que te abraza con su patita.
¿Y por qué Booger? Es que mira, no sabíamos qué nombre ponerle, entonces pues le pedimos apoyo a mi abuelita y nos dijo que como mi perro era de raza fuerte, uh-huh, era el nombre del perro de Hitler. Era un alfa macho. Okay. Sí. Muy bien. ¿Y el otro? Tengo también una perrita que se llama Candy. La nueva. Sí. Okay. Y pues ella es súper cariñosa. Sí. Ella percibe cuando vas a llegar a la casa, todavía no entras y empieza como que a subirse a la ventana y a oler y se desespera. Okay. ¿Y cuando escuchas ruidos extraños no ladra? Sí, demasiado. Sí, sí. Como eso que es muy protectora de la casa. Cuando me ve. ¿Y cuando te ve? Sí. ¿Sí? Pero ya me conoce, ya no me ladra. Sí, suele pasar, ¿no? Sí, es demasiado. Sí, exacto. Los osos se caracterizan por ser protectores. A ver, con el micro. Los osos se caracterizan por ser protectores así de sus dueños. Por ejemplo, a mí cuando una vez que me estaban asaltando, mi perro estaba ahí por afuera y las empezó a morder la pierna. Exacto, igual a mi mamá la ataca. Y son protectores. Cuando me regaña, es que por Dios, mi mamá y mi perra se llevan muy mal. Entonces cuando mi mamá me está regañando, mi perra le empieza a ladrar y la quiere morder. Eso es muy chistoso. No, lo que pasa con mi perra es que cuando alguien le grita a mi hermano o no sé, le hace cualquier tontería, se pone encima de él así como de patitas y empieza a llorar como diciendo que no le peguemos. Ajá, así. Exacto. Sí, son bien lindos los perritos. Bueno, ¿y qué más? Y también tengo una tortuga. ¿Por qué tienen tortugas? Se llama Reciclona. ¿Reciclona? ¿Por qué? Es que una vez no teníamos para comprarle su comida. Y le reciclamos, dices. No. Entonces. Hizo del baño y se lo comió. No manches. No, en serio. ¿Por eso se llama Reciclona? ¿Sí? No inventes. No tenía nombre y entonces pues pasó eso y pues le pusimos ese nombre. Ups. Muy bien. ¿De este lado? Bueno, yo tengo tres perritos. Ajá. Uno se llama Buster. Ok. Sí se ve Buster. Sí, bueno, se supone que es un schnauzer. ¿Por qué se supone? ¿Porque no tiene el corte o cómo? Ajá, porque no tiene corte. No tiene las... Bueno. ¿Y por qué no se lo cortas? ¿No te gusta o a él no le gusta? O... No, es que cuando me los dieron, pues, estaba como que muy... grande o muy chico, no sé, pero pues ya no le quisimos ni cortar las orejas, ni cortar las... la colita, ni nada. Ay, no. Ah, ok, pues muy así bien. Lo dejamos y parece como perro maltés. Sí, una combinación de maltés con schnauzer, ¿no? Y bueno, tengo también dos perros, uh-huh. Ellos tienen 9 meses y... A ver, enséñalos. Uno es oh. Golden, el amarillo o este bonito. Ajá, y la que otra, tiene cara de osito, decías, ajá, ¿no? Sí. Y la otra se llama Blondie. Okay. Y es pastor alemán. Son, okay. Se iban por un mes. Uno tiene 9 y otro tiene 10. Ay, oh, qué bonito. Está bonito. ¿Y qué te gusta de tus mascotas más? Ay, me gusta mucho cuando llego a mi casa. Empiezan, me ven. ¿Todos? ¿Se emocionan? Ajá, se emocionan, me empiezan a saltar. Y hoy está muy bonito, sí. Y pues, uno está raro. Omali come de todo, pero lo que no le gusta comer es la mandarina. Se come la cáscara. ¿Por qué, o sea, le das fruta? No, él, es que él luego llega y nos ve con comida, salta, ajá, y nos las agarra. Y okay. Si ve la mandarina, pues nada más le quita toda la cáscara y se la come. Y ahí deja lo demás. La mía es alcohólica. Sí, no. Le gusta la cerveza. Ah, es cierto, es lo choro. Ok, muy bien, chicos. Pues, ¿qué creen? Ustedes me presentaron unos animales bonitos, pero yo les traigo unos animales raros. ¿Quieren verlos? Sí. Pues sí. A ver, en la pantalla, chica, que pasen. Ese se llama pez pacu. ¿Lo habían visto alguna vez? No. Tiene dientes de humano y es nativo de las aguas dulces de Sudamérica. Es omnívoro y se caracteriza por tener la dentadura humana, como se los dije. Y dicen, bueno, eso ya no se los puedo decir, ¿verdad? Eso es un mito. Muy bien. Este me llamó la atención precisamente por sus dientes. ¿Se imagina encontrarse un pez así en el mar? Sería súper raro, ¿no? Sí. Muy bien, la que sigue. Esa me dio tanto asco
¿Qué es eso? Parece un puerquito. Parece un puerquito, efectivamente, pero no es un puerquito. Con cuernos. Pero creo que esa no era, Alma. No. Esa no era. Estaban enumeradas, ¿no se pusieron enumeradas? Bueno, ok, a ver. Ese se supone que es el delfín del río Iragandhi y vive al norte de Australia y fue descubierto en el siglo XIX y es un nadador lento. ¿Cómo lo ven? Tiene cara chistosita, ¿no? Sí. ¿No les gustaría encontrárselo? Es una combinación de ballena y delfín. Exactamente, es como una combinación de ballena con delfín. Aparte su boca parece como si estuviera sonriendo, ¿no? Sí, está feliz. La anterior, la que pasaste anteriormente, ¡ay!, es el cerdo del mar. Wow. Sí tiene cara como de cerdito. Sí, ¿no? Con cuernos. Sí. Comen material vegetal del mar en descomposición y se dice que caminan por todo el fondo marino, o sea, hasta así, hasta lo más adentro que puede haber. Ese sí me dio tantito asquito. Bueno, ¿esa les gusta? No. Me gustaría tener, a ti que te gustan los animales raros, como serpiente, ¿no? Se ve bonito, pero... ¿Está bien? ¿No te gustaría? Está gordito. Está gordito. Pues es una ratita media extraña. Pensé que era un gato. Se llama rata topo desnuda. Vive en África y come insectos. De hecho, dicen que son resistentes al dolor y al cáncer. Sí. Como ven. Sí, me la voy a comer. Nah, no, ¿cómo es cierto? Te la vas a comer? ¿Ese qué parece, chicas? Como un venado. Un venado, pero con dientes de sable. Más exacto, y se llama mochus. Wow. Estos ciervos tienen colmillos y después de 60 años se hallaron en Afganistán. Y los están extinguiendo por su casa. Pues sí, por su casa. Los quieren matar por los dientecitos. Ay, no, qué feo. Ay, no, qué feo, dice. Fíjense que todas estos animales raros los encontré en las redes sociales, ¿no? Entonces ahí venían como comentarios de que parecía una gomita del juego famoso que hay en los celulares. De Candy Crush. Ah, sí. Sí parece, ¿no? Sí, parece como un personaje de Buscando a Nemo, ¿no? Se llama pez loro azul. Y vive en el Océano Atlántico. Sí, parece una gomita. Exacto, parece una gomita. Está chistosito. ¿Ese cómo lo ven? ¿Mantis? No. Parece como tipo mariposa. No, pues está... No, no es una araña. ¿Cómo va a ser una araña? No, parece una mantis, una mariposa juntos. No. ¿No es eso? No, ni idea. ¿No la adivinan? No. Muy bien. Se llama Umbonia espinosa. Se camuflajea precisamente por su color verde y ponen sus huevos en ramas nuevas de los árboles. ¿Cómo ven? Wow. Una cucaracha. Parece como una cochinilla. No, pues no es una cochinilla. Una cucaracha. Es un cangrejo araña. ¿Habían escuchado hablar de esto? No. ¿No? ¿Nadie? No. Y se dice que sus patas llegan a medir más de 2 metros y es ciego. ¿Dos metros? Sí, 2 metros. O sea, sí se ve chiquita la imagen, pero... Pero es tan enorme. Exacto. Y es ciego. Entonces ha de tener su sentido del olfato muy desarrollado. Sí. ¿Eso qué creen que sea? ¿Una mariposa? ¿O con un colibrí? Por ahí van. Por ahí van. Bueno, o sea, efectivamente es una polilla colibrí. Wow. Y se alimenta de las flores, de ahí su apodo. ¿Eso qué creen que sea? Una araña. ¿Una araña hormiga? ¿Una tarántula? La hormiga panda, que vive en Chile. ¡Uy, qué bonito! Y fue descubierta en 1938. Y se dice que están relacionadas con las abejas. Pues sí tiene formita, ¿no? Uh-huh. Está muy padre. Sí. Pero a mí no me gustaría encontrármela. ¿Es muy venenosa? Pues eso sí no sabría decírtelo, pero imagínatela. Yo creo que sí. Se ve como súper venenosa. Sí, es un panda. ¿Qué creen que sea eso? Eso parece un cangrejo. Ajá. Exacto. Es el cangrejo araña. Wow. Ah, es el que la semana pasada. Exacto. Efectivamente. ¿Y qué cree que es eso? ¿Una rana gorda? Un órgano. Eso parece entre un topo Ajá. y un cerdito juntos y chiquito. Es una rana púrpura de la India. Y fue descubierta en el 2003. ¿Se imagina encontrarse eso así en un lago?
parece que tiene sí, cara de humano. No, eso sí está una cara de humano. Está muy guapa. Eso? ¿Cómo para qué parece, dicen? Como el caracol de Bob Esponja. ¿Parece? Ah, exacto, todo el mundo, efectivamente, en Facebook también comentaron parece eso. Parece como que tiene los labios pintados. Ajá, se llama pez murciélago de labios rojos. Wow. Tiene aletas que le permiten caminar y se alimenta de peces más pequeños. ¿Y qué creen que sea eso? Una piraña. Parece entre un tiburón. Y efectivamente, es el tiburón duende. Wow. Sus dientes están horribles, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Fue descubierto en el siglo XIX y se encuentra, obviamente, pues en las aguas más profundas, así. Del mar, lo más profundo. Yo veo algo así y me da miedo. ¿Serpiente? Y esa es la serpiente que les comentaba, serpiente arbusto. ¿Pueden ver que sus escamas parecen hojitas? Ajá, sí. Sí. Efectivamente, pues, se camuflajea en la vegetación. Caza de noche y vive en África. Está rara, ¿no? Sí, está padre. Son unos patos. entre ornitorrinco, pato y pelícano. Se llama Balanesia rex. Vive en África. Rex. Exacto. Y llega a tener un máximo de 2 crías. Se alimenta de ranas y de peces. ¿Cómo ven? ¿Y qué creen que sea eso? ¿Cangrejo? Digo, un camarón, tipo camarón. Se conoce como el dragón azul. Glauco atlántico se llama. Es como algo rarito del mar. Uy, es un Furby. Es un Pokémon, dice. Ok, eso se llama okapi. Vive en África y se dice que duran más de un año embarazadas. ¿Se imagina? ¿Más de un año? Ajá. ¡Qué flojera! ¡Qué flojera! ¿Cómo ven ese? No, sí existe. Oh, sí existe, por ¿sí? Dios que sí existe. ¿Sí? 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 Existir. No. Es una cebra caballo. ¿Cómo ven? ¿Existe o no? Cebra pony. No, si la hubieran... Parece un Photoshop. Ajá. Ay, sí, sí. Pues de hecho ahí en ¿cómo se llama? En internet decían que se basaron en la película de... ¿Cómo se llamaba? Ándale, que según salía ahí. Yo no la vi bien. ¿Ustedes la vieron? ¿Cuál? En Madagascar. Ah, ya. ¿Venma? ¿No? Martí. Marce, la verdad yo no he visto esa película bien. Alex. Martí, Melman, Gloria. Bueno, muy bien, la que sigue. Una alacrán. No, es entre un armadillo y una serpiente. Se llama dragón espinoso. Vive en el desierto australiano y bebe a través de su piel y come hormigas. ¿Y eso qué creen que es? Espada. No, es una especie espada. Un delfín espada. Un delfín unicornio. ¿Un cuerno? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Es un unicornio. Una foca. Es que por allá. No, ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Quién más da? A ver, ponte tu micro porque si no. Yo sí conozco el nombre. No, es un tiburón. Tiene un nombre específico. No. No, los pingüinos son más hermosos. Un tiburón. No. Los pingüinos son más hermosos, dice. Pues son bonitos. No. Están por 800. La que sigue. Sabe. Y ya, son todas. No, yo me estoy emocionando. Muy bien, muchachos, ¿cómo las vieron? Muy raras. Raras, ¿verdad? Sí, demasiado. ¿Alguna vez habían visto alguna imagen así, escuchado? No. Bueno, los animales. ¿Tú sí? ¿Qué animal raro conoces? ¿Eh? ¿Qué animal raro conoces? Ah, el que parece un cerdito. ¿Sí lo habías visto? Sí. ¿Sí? En imágenes así. En internet. Ah, ok, también te metiste de curioso como yo. Sí, okay, ayer estaba buscando. Ah, ok, ¿y ustedes? Yo no, y tú. ¿Algo que se les haya hecho raro? ¿Algún animal que hayan visto? A ver, con el micro, porque si no nos escuchan. Una vez vi una araña de colores. ¿Ah, sí? Me encantó, pero... No, las arañas sí me dan cosita. Yo, de hecho, odio así a las ranas y los sapos. Es algo que no. Ay, ¿cómo? A ver, pásale el micro. ¿Por qué tienes dos ranas? Ah, bueno, es que una vez tenía un pececito que se llamaba Panchito. Ok. Y se murió de viejito. Ajá. Entonces, mi mamá un día llegó y me dijo, te traje dos ranas. Ok. Y eran así de esas ranas albinas que
que nada más viven en el agua. Ajá. Entonces un día se me salió una y parecían gomitas así de esas bonitas. Y, ay, no, guácala. Y ya después se murieron. Bueno, como que se inflaron, así como ¿qué les dabas en la de comer? De Shrek, que se inflan y mueren. ¿Qué les dabas de comer? Charales. Charales. Ah, chiquititos. Muy bien, muchachos, pues ¿qué creen? ¿Qué? Griten, ¿qué? ¿Qué? Que ya llegamos al final del programa. Exacto. Pero no nos podemos ir sin antes que envíen saludos y nos digan sus conclusiones. ¿Con qué se quedan respecto a este tema? A ver, ¿qué les gustó de la experiencia de venir aquí a DGSTV? Ah, pues conocí animales que no sabía yo. Ajá. Ah, que existían, eso. Y que pues me la pasé bien. Acá. Descubrí cosas y pues ya. No sé. ¿Y a quién quieres saludar? A todos. Ay, a todos nuestros. Ay, pues. A todos. A todos. Okay, muy bien. La que sigue. Mi experiencia fue de que comparto algunas experiencias con mis compañeros de tener las mascotas, como perros. Algunos tienen una serpiente rara. Uh-huh. Lo que me gustó gatos. De las mascotas raras fue que encontraron un pez con dientes de humano. Exacto. Fue raro. Y me gustaría mandar un saludo a mis papás y a mi abuelita que me dio la oportunidad de venir aquí. A mis compañeros Cintia, Daniel, Bogart, Darien, Erika, que uh-huh. me apoyan en esta parte. Y a la maestra Mayra, que me dejó venir. Ok, muy bien. Bueno, a mí me encantó que todos también tengamos en común en animales. Uh-huh. Y los animales que nos enseñaste. Okay. Están muy exóticos y raros. Exóticos, muy rarísimos. Muy bien, saludos. Y quiero mandar un saludo, a toda la técnica. Okay. Es que le hablo a todos. Eres muy amiguera. Sí. A todos. Okay, que los quiero mucho, va. Y un saludo al profesor Fernando Hernández. Okay. Que yo sé que va a ver esto. ¿Profesor de qué es? Force. Formación okay. Cívica y Ética. Force. Bien. Bueno, pues a mí me gustó mucho conocer nuevos animales porque creo que ahora con el paso del tiempo ya se han descubierto muchísimos extraños. Es que sí, ¿no? Existen muchos, pero no hay como quien se dedique a hacer eso. Presentarlos tal cual. Muy bien. Y pues le mando un saludo a la directora Evangelina Quiroz Zamora. Ajá. Y a nuestra maestra, la cual nos trajo aquí. Ok. Que se llama Alejandra Muñoz Quiroz. Ok. Y pues a mi mamá. ¿Cómo se llama? Se llama Alejandra Noemí Díaz Rodríguez. Muy bien, la que sigue. Bueno, yo pues también, igual que todos. Se te caen las mascotas. Sí. Pues aprendí muchas cosas aquí, la verdad me gustó estar aquí, más con mis compañeros. Sí. ¿Sí vuelven a venir? Sí. Sí, okay. Qué divertido. bueno, yo la verdad quiero mandar los saludos igual a toda la técnica 38. Ok. Y a mi familia. Muy bien, muchachos, pues yo les agradezco que se hayan dado el tiempo para venir aquí a presumirnos sus mascotas. Sobre todo les agradezco a la profesora que los preparó y a su directora por darles permiso y a sus papás también. Y sobre todo al licenciado Manuel Salgado, director general de aquí, por las facilidades que nos da para este y cada uno de nuestros programas, tanto en tele como en radio. Bueno, chicos, pues nos despedimos. Espero que les haya gustado esta experiencia que tuvieron aquí. Mucho. Y no se pierdan más programación el día de mañana. Bye. Bye. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.